Servicio de vulcanización y cambio de aceite de los hermanos Waikelenen. Una empresa familiar forjada en base al esfuerzo y la constancia, trabajando solo con productos de primera calidad. Aceite Shell, Móvil, Castrol, Chevron y Federal, en todas sus variedades. Cambio de aceite y engrase para todo tipo de vehículos. Servicio de vulcanización rápida y segura. Gran variedad de filtros y lubricantes. Para rapidez y buen servicio, prefiera los hermanos Waikelenen en su nuevo y moderno local de calle Ricardo Licadías, camino al agua potable, número 75 en Pudeto Bajo. ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos. Estamos dando comienzo a una nueva edición de CDF Deportes aquí en el Canal del Sur. Durante esta temporada de la pandemia del COVID-19, con notas a través del sistema Zoom, para compartir con deportistas, dirigentes deportivos, técnicos, en fin, toda la gente ligada al deporte. Así, por lo menos, va a ocurrir también en los próximos programas, mientras esta situación del COVID no se normalice. Usted en pantalla dividida ve ya nuestra imagen y está nuestro invitado al programa de hoy. Es un deportista, es un boxeador, es una persona que ha llegado lejos en el ámbito del deporte de los puños. Rodrigo Andrade nos va a acompañar en esta oportunidad. Hace un tiempo atrás conversamos con él y nos contó de lo que hizo hace también un tiempo atrás en el ámbito de su especialidad, que es el boxeo. Pero él tiene mucho que contarnos, porque además de eso, desde el lugar donde estamos haciendo la nota, él se prepara, hace algunas clases, en fin. Rodrigo, ¿cómo está usted? Gusto de tenerlo aquí en el Canal del Sur. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias otra vez por tomar en cuenta y estar siempre en contacto. Acá estamos. Rodrigo, me gustaría que partiéramos hablando un poquito de esta pandemia. ¿Cómo has vivido tú? ¿Cómo te ha afectado esto del COVID-19? En un principio costó mucho, en el primer mes, harto, porque estaba en contacto con gente siempre trabajando en el gimnasio, aparte de los entrenamientos, no había restricciones. Entonces, el primer mes yo estaba enfocado a los entrenamientos, al gimnasio, y se me fue todo para abajo, en ese sentido. Pero ya pasando la primera parte, los primeros 15 días, 20 días del mes, ya me empecé a enfocar en lo que podía lograr. Empecé a trabajar online, a hacer clases. Por suerte siempre tengo gente que está acompañando, tengo hartos alumnos. Así que clase online de boxeo recreativo y de acondicionamiento. Aparte empecé a estudiar, empecé a leer, empecé a hacer cursos, capacitaciones. Así que ha sido una etapa provechosa que si no hubiera sido de esta forma, no lo hubiera hecho. Me hubiera dejado. ¿Cuál es tu impresión? ¿Qué te ha parecido a ti esta pandemia, el coronavirus aquí en Ancud, en un momento en que estuvo bastante álgida la situación, que se ha ido poco a poco normalizando, pero igual uno tiene amigos, tiene familiares, y hubo toda una preocupación en algún tiempo aquí en Ancud, ¿no? Sí, la verdad que sí, preocupa mucho, quizás no tanto en la parte personal, más por la familia. La familia, sobre todo las personas que ya tienen algún tipo de dolencia o los papás que ya no son treintones. Entonces sí preocupa, la verdad, pero por suerte mi familia, parte de hermanos, mis papás, se han tomado bien a pecho todo lo que es esto y han tomado harto resguardo, se han cuidado mucho. Así que eso deja tranquilo y ya hace pasar un poco más tranquilo toda esta situación. Ahora, en el plano personal, ¿cómo te ha afectado a ti en lo económico? ¿Qué hacías tú antes de la pandemia y qué haces ahora? Porque hay que seguir viviendo, ¿no? Sí, la verdad que ahora con las clases online es mi sustento. Hoy por hoy estoy viviendo de eso y agradezco también a la gente que me sigue, que siempre está ahí, que son responsables,
que te avisan que si van a estar, si no van a estar, y eso hace que uno se pueda ordenar. Y la verdad que sí lo estoy pasando, con las clases online, y es cosa de pasar esto, ahora hay que pasar a agosto, ¿verdad? Así es. Bueno, Rodrigo, hablemos un poco de tu carrera deportiva. ¿Desde cuándo te llamó la atención de poder hacer boxeo en forma personal? La verdad que yo comencé a entrenar a los 15 años. La primera pelea lo hice a los 16 años. Y de ahí hice varias peleas durante 5 años hasta los 21. 20, 21 años estuve peleando constantemente. Hice muchas peleas, una tras otra, una tras otra. Después la asociación de Ancud estuvo suspendida. De hecho, aún está suspendida la asociación de Ancud. Y después nos reintegramos varios años después con la asociación de Castro. Con la asociación de Castro comenzamos a hacer peleas de vuelta. Empecé jugando así, de verdad, empecé como jugando, como para salir del trabajo, de estar siempre lo mismo. Dije, un poquito de aventura, ya volvamos al boxeo. Y de ahí me agarró y no me soltó más, bichito. De ahí comencé con las clases, hice muchas peleas, me dediqué, empecé a aprender, a estudiar un poco. Y de ahí vamos, ya llevo 3 años haciendo clases, ya llevo 55 peleas de boxeo. La 55 justo la hice en México, de ahí no volví a combatir. No salió combate, aparte después de eso, después de la pelea en México que fue en noviembre, tuve una lesión en un codo, ya la venía de antes, pero ahí se agravó un poco. Entonces me di un tiempo de reposo, y luego ya pasó el verano y vino la pandemia, y ahora está todos los rankings, las competiciones, los cinturones en disputa, todo está en receso. Así que todavía no tenemos fechas claras. Lo que sí que se está pensando hacer una velada sin público para el título de Chile, que podría ser en Castro. Así que quizá puede ser para el mes de noviembre como fecha estimativa que se pueda hacer esa pelea. El título de Chile. El título latino está todavía en veremos, seguramente va a ser el próximo año. Rodrigo, el gran evento al que asististe fue el año pasado en México, pero antes de aquello, ¿estuviste en la disputa de algunos títulos de Chile? ¿Tienes recuerdos de algunos eventos importantes en los que hayas tú participado en tu carrera deportiva? Estuve también el año 2017 en un sudamericano en Mendoza, un sudamericano, y caí en semifinales. La verdad que no fui en la categoría donde debería haber ido, no fui bien preparado, pero uno se da cuenta después, cuando ya ve otros niveles de competencia, se da cuenta de que su preparación o su forma de entrenamiento es muy poco. Entonces eso me llevó a impulsar más y seguir instruyéndome y probando otras cosas. La verdad, yo no tengo entrenador. Yo voy probando rutinas conmigo, lo voy probando con mis alumnos y voy viendo qué se adapta mejor para cada persona. Entonces así voy subiendo. Ahí tengo 8 peleas, 9 peleas internacionales. Tengo una con un chico de Perú. De ahí tengo 4 peleas en Argentina aparte, tengo 3 rivales argentinos acá, que competí acá igual, y me ha ido bien. Las peleas en Argentina perdí 2, empaté 1 y gané 1. Así que en ese sentido, parece que la competencia internacional me pega bien. Te llega bien. Rodrigo, ¿y aquí en el plano nacional has tenido alguna disputa de títulos de Chile? Sí, la pelea del título de Chile fue el 5 de octubre, el año pasado, el 5 de octubre. Así que ahí estaba vacante, lo disputé con el campeón de la cuarta región y ganamos unánime, ganamos de visita, ganamos unánime. Fue buena gestión, buen entrenamiento. También tuve aporte de la municipalidad en la parte de los pasajes. En ese evento, así que
todo eso te relaja, te deja, te permite enfocarte solamente a lo que tú tienes que hacer, que es entrenar. Perfecto. Ahora, el gran evento tuyo, y lo decía antes yo, fue tu participación en México el año pasado. ¿Cómo llegaste a participar de este evento de carácter internacional? La verdad, se dio por invitación. Se dio por invitación. A mí me invitaron el año pasado, en febrero, para competir. No era un título latino, era un torneo abierto en México, en el mes de abril. Y yo estaba, la verdad que no estaba con la motivación, no estaba con el tiempo tampoco, estaba con trabajo, trabajaba en panadería. Así que salía a las 3 de la tarde, luego llegaba a la casa a descansar un rato, después me iba al gimnasio a hacer las clases, entonces no tenía tiempo como para coordinarme. Y en el mes de julio se abrió otra vez la oportunidad, me dijeron que si quería ir a competir, y tomé la oportunidad. Dije que me iba a preparar bien y a ver cómo andaba en un mes, o un poco más de entrenamiento, y para ver si estábamos en condiciones de competir a ese nivel. México es otro nivel. Entonces, tomé la oportunidad, y luego vino el título de Chile, que también esa me cayó del cielo. Entonces ahí, con ese título de Chile, ya después optamos no solamente viajar a México, sino que disputar el título latino contra el actual campeón de México. Perfecto. Rodrigo, tú me dices que no has tenido técnico, nunca has tenido técnico. ¿Cómo lo haces cuando generalmente uno, cuando conversa con los boxeadores, ellos dejan de manifiesto el poder, lo que significa, el respaldo que significa tener una persona que esté a su lado? Sí, la verdad, yo tuve técnico, formador, si es que se puede decir formador, de pequeño. Tuve a don Luis Quintul, profe de muchos chicos, muchos boxeadores aquí en Ancud, que ya no está ejerciendo. Él fue formador y nos sacaba a pelear mucho, y luego ya de vuelta para después de tipo 25 años, cuando volvimos con la asociación de Castro, ahí tuvimos un par de diferencias y ya tomé mi rumbo aparte. Desde ahí hasta aparte no he tenido técnico. No he tenido técnico y porque también yo soy fanático de entrenar. A mí me gusta entrenar, me gusta porque es la única forma. En el boxeo no hay otra forma de ganar que gimnasio, 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 gimnasio. Y tiene que ser una persona que te dedique tiempo, que también te tenga confianza, y todo. Tiene que haber mucho, tiene que haber una familia ahí, una unión entre los entrenamientos, entre ir mejorando, entre las críticas, entre todo. Entonces no es fácil encontrar un entrenador, un padre en el boxeo. Por eso que ya llevo trabajando harto tiempo entrenando y entrenando con alumnos, haciendo sparring con alumnos y peleando, compitiendo así, pero la verdad que me ha ido bien, pues. He mejorado técnicamente, he mejorado físicamente, las preparaciones. Yo cumplí 32 años en 15 de julio, y 32 años, pero yo cada vez que me preparo para una pelea, cada vez me siento mejor. Capaz que después llega un día y hago una pelea y de ahí me voy para abajo a pique, pero de aquí, desde tiempo de hace 5 o 6 años atrás, hasta aparte, cada pelea que me preparo, cada vez me preparo mejor. Oye, te iba a preguntar, aquí hace mucho tiempo que no hay asociación de boxeo. ¿Con qué respaldo tú participas en algunos eventos? ¿Te asocias a alguna asociación cercana? Yo soy asociado a la Asociación de Boxeo Castro Siloé. Ellos han apadrinado muchos clubes aquí en Chiloé, incluso tienen apadrinado al club Los Cóndores de Futaleufú. Ellos siempre buscan gente, la gente que está más dejada o más botadita del boxeo, las toma, las ayuda, las apoya, le ayuda a realizar eventos,
Y así van subiendo las comunas. De hecho, yo creo que el auge del boxeo de estos últimos años ha sido la asociación de Boxeo Castro Chiloé, presidida por don Erwin Delgado, que es Perfecto. el presidente de la asociación. Don Erwin Delgado, un dirigente intachable. Yo creo que no hay nadie que haya tenido un evento o que haya salido a competir con él o cualquier intachable en el boxeo. Ha levantado mucho, ha hecho repuntar el boxeo, ha sacado chicos de todos lados, de cada esquina ha sacado chicos. Es un trabajo muy bueno que ha hecho Don Erwin Delgado y yo soy parte de ese trabajo. A mí me ha ayudado muchísimo. Ahora, cuéntame un poco, ¿cómo lo haces tú para entrenar? Sé que ahora tienes un espacio, pero hasta hace un tiempo atrás me parece que practicabas en otro lugar. Has tenido que ir de lugar en lugar tratando de hacer tu trabajo de preparación, ¿no? Sí, la verdad que cuesta harto porque aparte el boxeo, no sobran recursos en el boxeo, siempre es limitado, las ayudas también no son así, es más fácil optar a ayudas en otros deportes que en el boxeo, por el hecho de que el boxeo arrastra menos gente en los clubes. Un club de fútbol mete mínimo, yo creo, 40 personas, 50 personas un club. En el boxeo siempre son más limitados la gente que anda en los trámites y todo. Entonces, por lo general, a las autoridades les gustan los grupos numerosos o para ayudar, que también tiene lógica. Pero conversamos harto con el alcalde, tenemos buena llegada. Y estuvimos trabajando para hacer veladas, pero llegó la pandemia y ahí quedamos. Claro. Oye, ¿qué estás haciendo ahora en el boxeo? Sigue tu trabajo de preparación, ¿no? Sí, siempre moviéndonos. La verdad, no al 100, porque uno, si no tiene una fecha fija para pelear no se puede exigir tanto. Siempre estamos entrenando, moviéndonos. Más que nada que no se arranque el peso, porque el peso es fundamental en el boxeo. Entonces, moviéndonos y ya cuando tengamos una fecha estimativa, una fecha más segura, apretar. Pum, 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 pum. Pero hay harto tiempo. Las preparaciones del boxeo son raras, pues no es fácil. Prepararse en boxeo no es como otros deportes. No estoy minimizando los otros deportes, las preparaciones son diferentes solamente. Entonces hay que cuidarse en el aspecto de la fatiga. La fatiga, el sobreentrenamiento, que en el boxeo se da mucho. Tú en un entrenamiento de boxeo lo que buscas siempre es la fatiga, ya sea muscular, ya sea aeróbica y tratar de en preparaciones largas, tratar de no llegar al sobreentrenamiento para no estresarse física y emocionalmente, que Ah, también muy bien. es importante. Ahora, tú has querido dejar semilla por lo que veo. Es decir, lo que has aprendido durante estos años lo quieres traspasar a otras personas y es por eso que estás haciendo algunas clases, ¿ah? ¿Eh? Sí, yo llevo 3 años trabajando ya en boxeo, formando. Tuve clases de niño igual, había buen arrastre. El problema de la clase de niño, y lo voy a decir así, fue los papás. Los papás eran irresponsables. Los niños les encanta y los niños aprenden fácil. El boxeo formativo no es el boxeo que la gente piensa que los chicos se vayan a golpear. Se trabaja la técnica, la coordinación, que se vayan superando en capacidades físicas y la parte técnica. No hay contacto, en los niños no hay contacto, no hay golpes, no se trabaja eso hasta los 15 años aproximadamente. Después de eso ya sí se trabaja en combate, pero antes no tiene sentido. No tiene sentido, a no ser que sea ya un niño o una niña adelantada, que tenga mucha proyección, que tú a los 10 años lo veas y digas, oh, no, si este el niño tiene
tiene pasta para seguir en esto y que tenga proyección, cosa de empezar a darle competencia a los 12 años, 13 años, ya darle competencia para que ya a los 18 llegue con una fase de competencia grande para seguir proyectándose. Pero claro, si no, no tiene sentido. Y ahora yo tengo de alumna de Carolina Paulaza. ¿Ya? Niña, ella tiene muchas peleas, tiene cerca de 15 peleas. Tiene 15 años, cumplido en julio, en junio. 15 añitos, ella es campeona de Chile y conseguimos el campeonato sudamericano de Chonchi en febrero, el 15 de febrero. Así que tenemos una niña de 15 años aquí en Ancud, campeona de Chile, campeona sudamericana. Es historia pura, viva. Perfecto. Hay entusiasmo entonces entre la juventud. Ya me dijiste que estás trabajando con una niña, pero ¿hay también chicos que les interesa? Sí, tengo, como les digo, tengo mucha gente interesada. El problema es que no tengo un espacio para trabajar al 100%. Eso es lo complicado. En el gimnasio donde trabajaba, hasta antes de marzo, metía mucha gente, pero igual había que de repente decir a otras personas que no, y es incómodo, pero lamentable, pues no puedo incomodar a todos, entonces tengo que dejar siempre espacio, un poco de espacio para que se puedan mover libremente. El boxeo no es estático, siempre hay que tener un poco de movimiento, así que siempre, en realidad mi sueño es ese, que algún día tener un gimnasio para trabajar, para formar, para crear conciencia, para llevar al boxeo a otro nivel, que la gente lo vea desde lo que es ahora, que es más una ciencia a lo que era antiguamente, que era solo golpes. Ahora es ciencia, ahora todos los métodos son científicos. La parte técnica, la parte emotiva, la parte física, la parte táctica, todo es ciencia. Hay mucha filosofía y se me fue la palabra. Hay mucho... Lo cierto es que estás trabajando fuerte con un grupo de chicos que de una u otra manera se interesan en esta disciplina. Sí. Yo te felicito por aquello, Rodrigo. Te quiero agradecer también por la gentileza de haber... conversado con nosotros, ha aceptado nuestra invitación a través del sistema Zoom. Desearte que te vaya muy bien, pues ojalá que pronto volvamos a la actividad normal y bueno, mientras tanto a tener un poco de paciencia, así que gracias por estar aquí en nuestro programa. Muchas gracias a usted nuevamente por siempre estar ahí pendiente y ayudar a difundir deportes que no son tan masivos como otras, que no tienen otras plataformas tan grandes para trabajar o para arrastrar gente. Esto ayuda mucho, así que se le agradece. No, gracias a ti. Rodrigo Andrade, boxeador, un hombre con una vasta trayectoria, que ha estado incluso en eventos internacionales y que hoy por hoy sigue un trabajo de preparación con miras a saber qué pasará a futuro y además con algunas clases para algunos chicos y chicas que les gusta esta disciplina deportiva. Le agradecemos a la distancia a Rodrigo por la gentileza de conversar con nosotros y comenzamos a despedir nuestro programa de hoy. Siempre es grato poder saludarla. Decirles que se cuiden, que nos cuidemos todos. Así es la única manera de enfrentar la pandemia. Si Dios quiere, será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Servicio de vulcanización y cambio de aceite de los hermanos Waikkonen, una empresa familiar forjada en base al esfuerzo y la constancia, trabajando solo con productos de primera calidad, aceite Shell, Mobil, Castrol, Chevron y Federal, en todas sus variedades, cambio de aceite y engrase para todo tipo de vehículos, servicio de vulcanización rápida y segura, gran variedad de filtros y lubricantes. Para rapidez y buen servicio, prefiera los hermanos Waikkonen en su nuevo y moderno local de calle Ricardo Licadías, camino al agua potable, número 75 en Pudeto Bajo.